había pasado por ahí y llegué donde él trabajaba. Había ido con mi mamá y él me invitó un café con leche, con tostado, y después pasaban los números. La idea de él, yo más antes me quería casar, pero él decía que estaba muy bien así, juntado. Y él mismo lo habló al padrecito. Siempre he deseado así, ¿no? Aunque yo, ella me decía antes, yo decía que esperemos un poco más grande. No habré visto la posibilidad, bueno, le comentamos al padrecito y eso es todo. Pero no he visto mucha gente, me sentí bien, me emocioné bastante. Y mi madre vista a ella emocionada. Un hermoso recuerdo, muy lindo. Acá puede venir mi hija mayor, mis chicos, mis hermanas. Bueno, toda la gente que no conozco, pero visto que son buenas todas las personas acá, toda la maternidad. Juan Carlos, entrega esta alianza a tu esposa y recuerda, Juan, que es el signo de tu amor y fidelidad. Susana, entrega esta alianza a tu esposa y recuerda que es el signo de tu amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era generoso, amable, tenía una linda personalidad. Tiene un corazón muy grande, muy bueno, buena persona. Le amo, le amo. ¿Cómo te sentís ahora? Feliz. Me dan la alta acá. Lo primero que quería hacer es llevar a Catamarca otra vez. Pasar unos días allá en la Virgencita, ¿ves? Tú la pasas, nos dieron la alta acá, hasta el 3 días, ¿no? 3 días estuvimos allá con la Virgencita. Atrás, profe.